Manifiestan que no hay investigación alguna acerca del control de ingresos en Camar. Así lo confirmó el director de Asuntos Internos del Ayuntamiento, Manuel Conrado Martínez, asegurando que hasta el momento no tiene recibido alguna queja ni en el tema de recurso económico o humano, por lo que supone que todo marcha bien en esta dependencia. Hasta el momento todo está bien, todo está tranquilo. No tengo ningún proceso de investigación en contra de ninguna dependencia, específicamente de Camar tampoco. Si hubiera alguna queja, ¿no? Nosotros la atenderíamos con todo gusto y procediéramos a hacer alguna investigación al respecto. Pero por el momento no tenemos nada y todo sigue funcionando como hasta ahorita ha estado haciéndose de manera correcta. Sin embargo, Conrado Martínez informó que si es de su competencia, si fuera el caso, de poder iniciar alguna investigación en cualquiera de los temas del personal o en los ingresos, siempre y cuando exista alguna queja o señalamiento. En el tema de los dineros y en el tema del manejo del recurso humano o de material, evidentemente nosotros tenemos la responsabilidad como asuntos internos y la facultad de meternos a hacer investigaciones siempre y cuando exista una queja, porque no puede entrar a una dirección si no existe un antecedente o existe el inicio de un proceso que es una queja de primera instancia. No podemos olvidar que Asuntos Internos interviene cuando un ciudadano o cuando un funcionario recurre a la dependencia para solicitar que se haga una investigación sobre algún expediente o sobre alguna dirección o algún funcionario. En este caso, no. O sea, no hay nada. Yo puedo decir que las cosas están bien. Porque puedo decir que están bien porque nadie ha venido a quejarse, ¿no? No porque yo sepa que están funcionando de manera incorrecta algunas cuestiones y no lo quiera decir. No es el caso, ¿no? No hay nada que pueda prestarse a que porque algún compañero funcionario pueda tener algún velo de inmunidad porque sea mi compañero. Al contrario, ¿no? Es mi función como director de Asuntos Internos es hacer investigaciones a fondo, no importa quién sea, ¿no? Por último, manifestó que no hay queja o demanda contra algún funcionario público en lo que van en estos primeros días de la administración. No hay ninguna denuncia en contra de ningún funcionario por el momento y lo que estamos haciendo pues es trabajo administrativo. En denuncias no tenemos nada. En trabajo administrativo hay mucho trabajo que hacer, estamos recorriendo todas las dependencias, todas las direcciones, haciendo supervisiones, viendo cómo se maneja el personal, pero hasta ahí nada más. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.